Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Qué bueno que apartemos este tiempo para meditar en la palabra del Señor que permanece para siempre. Y más aún en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus que azota al mundo. Pero que Dios lo ha permitido. Él, como Rey Soberano, tiene el control de todo y en su providencia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, en la crisis tenemos que unirnos y tenemos que aprender a depender completamente del Señor. Así como el Señor le mandó una prueba a Job permitió todo un sufrimiento para que Job le conociera mejor a Dios, para que aprenda o aprendiera a depender de Él, a confiar absolutamente en el Señor. Cuando terminó la prueba o cuando iba terminando la calamidad, Él pudo decir de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una iglesia saludable en tiempo de crisis. Ese es el tema para esta mañana. Y le planteamos una pregunta a este tema: ¿Qué debe hacer la iglesia para estar saludable en tiempos de crisis? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia del Señor? Pensando siempre y sabiendo que la iglesia somos las personas. Hemos creído en Cristo, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido y Él nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Alguien decía en estos días que la iglesia está cerrada. Por la pandemia la iglesia no ha estado cerrada. Se han estado cerrados los templos. Algunos tienen ya la apertura para reunirse. Pero la iglesia sigue viva, sigue vigente, sigue cumpliendo su rol, el rol que el Señor le encargó. ¿Qué puede hacer la iglesia o qué debe hacer la iglesia para estar saludable en estos tiempos de crisis, de adversidades, de enfermedades, de pandemia, también de estrechez económica? Bueno, vamos a meditar en unos cinco pasajes del Evangelio según San Juan. Y creo que hay cinco cosas que nosotros como iglesia del Señor podemos hacer. En primer lugar, la iglesia del Señor debe creer absolutamente en Jesús, el verbo encarnado. En segundo lugar, la iglesia de Cristo debe predicar y ser cuidada en grupos pequeños de discipulado. En tercer lugar, la iglesia debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. En cuarto lugar, la iglesia debe poner su confianza en Jesús, el pan del cielo, en lugar de poner la confianza en el materialismo y el pan terrenal. Y número cinco, la iglesia debe ser una fuente de bendiciones para otros. Como dice un himno, hazme una fuente de bendiciones. Vamos a orar al Señor para meditar en este bosquejo que hemos propuesto y hablar del tema, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor para estar saludable en este tiempo de crisis? Oremos a nuestro Señor. Soberano Dios, a ti acudimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia, hay mucha gente que ha muerto y tú has tenido misericordia de nosotros. Producto de esta enfermedad, de esta pandemia del coronavirus 19, hay también estrechez económica. Pero hemos aprendido lo que tu palabra dice, a contentarnos cualquiera sea la situación, en la abundancia y también en la escasez, cuando hay mucho y cuando hay poco, cuando hay salud y también ahora en tiempos de enfermedad. Nosotros confiamos en ti. Te amamos Señor, gracias porque tenemos tu palabra, que es la verdad. Y que tu palabra nos guía completamente, nos dice exactamente lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Qué debe hacer la iglesia en este tiempo de adversidad, de tribulación, de crisis? Bueno, tú nos vas a responder por medio de tu palabra y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay cinco cosas que la iglesia del Señor puede hacer en este tiempo de crisis. En primer lugar, la iglesia de Cristo debe creer, debe creer absolutamente en Jesús, el verbo hecho carne. Y de esto nos habla Juan Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 18 que vamos a leer. San Juan 1, 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tomen en cuenta la palabra era. Este era, en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos hermanos, en los versículos 1 y 2 del capítulo 1, cuatro veces se repite la palabra era. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verbo en griego es logos, la palabra. Es decir, el Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, qué maravilla, se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Dios se hizo carne o de carne y huesos como nosotros, tomó forma humana, se rebajó hasta lo sumo. Y él aquí en la tierra vino como totalmente hombre, pero también totalmente Dios. Como decían los antiguos, 100% Dios y 100% hombre. Jesús no es un hombre gigantesco, ni un Dios en miniatura. Jesucristo es el único Dios verdadero. Y esta palabra era, era, es una palabra que está en pasado imperfecto, que denota acción continua. Era significa que no tiene principio, siempre estuvo actuando. Siempre estuvo accionando, porque Jesús es Dios. No tiene principio, no tiene fin, y nosotros también conocemos por la Escritura, Él es eterno. El eterno Dios tomó forma humana. Qué maravilla, hermanos queridos. ¿Para qué tomó forma humana? Para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él vino para sufrir y morir en la cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar. Él murió como nuestro sustituto. El justo Cristo por nosotros los injustos. Y toda persona que cree, porque creer es poner absolutamente la confianza en Dios. Todo el que cree que Jesús es el Dios encarnado. El Dios único y verdadero, que Jesús vino para darnos ejemplo. Todo el que cree que Jesús vino a morir en la cruz tomando nuestro lugar. Todo el que cree que Él vino a derramar su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Para sellarnos con el Espíritu Santo de Dios y darnos la vida eterna. Todo aquel que cree que en Jesucristo únicamente hay vida nueva y vida en abundancia. El que cree eso tiene la vida eterna. Un cristiano no es una persona que sigue una religión o sigue a alguna iglesia o denominación en particular. Un cristiano es una persona que sigue a Cristo, que lo imita a Cristo, que procura ser como Cristo en todo momento. Porque Jesucristo es el modelo a seguir. Cuando los hombres se proponen seguir a otros hombres, pronto se van a decepcionar. Porque pronto se darán cuenta que los hombres son eso, débiles hombres. Pero queridos hermanos, amada iglesia del Señor, ¿qué podemos hacer en esta adversidad, en esta crisis? Poner la absoluta confianza en Dios. En estos días hay personas que están confiando en los científicos para que puedan crear una vacuna contra esta plaga, contra el coronavirus. Y si nunca la hayan, y si nunca la pueden componer, descubrir. Así que la confianza tiene que estar en Dios, en Jesús, el médico eterno. Y es correcto que vayamos nosotros al médico terrenal. Pero primero al médico celestial. La confianza tiene que estar en el verbo encarnado, no en lo que las autoridades han dicho. Ellas, ellos han dicho, o ellas han dicho que la economía se comenzará a restaurar dentro de un año. ¿Y quién sabe eso? Solo Dios lo conoce todo. Solo Dios sabe qué va a pasar mañana. Y si es que vivimos dentro de un año o dentro de cinco años, porque este día o esta noche nos podemos morir, tenemos que en esta crisis, en esta adversidad, creer. Ese es el tema de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo tenía que creer. El Señor en el Evangelio, según San Juan, nos insta a creer y es poner la absoluta confianza en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre, la persona que pone toda su confianza en el Señor. Y este que es eterno, el Señor Jesucristo, es la luz que vino a resplandecer. Y dice el verso 10 que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el universo, pero el mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo vino, es decir, a su mundo vino, a su universo vino, a su planeta Tierra vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. A los que creen, ahí está la palabra clave, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a los que ponen en absoluto la confianza en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él vino entonces a la tierra para mostrarnos el camino a Dios, el único camino. Porque Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Repite y repite. Dios se encarnó. Dios se humanó. Dios vino a vivir en persona aquí a la tierra. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa que puso su tienda aquí en la tierra. Hizo su casita. Vino a vivir en medio nuestro. Hermanos, qué bendición. Yo les animo en este momento para que sigamos estudiando la vida de Jesucristo y la imitemos. Nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores y hacemos bien en imitarlo cada día. Si seguimos a Jesús, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará y nunca nos decepcionará. Los hombres. Aunque arrepentidos, aunque algunos seamos pastores, sí podemos en algún momento decepcionar a muchas personas si cometemos algún pecado. Pero Cristo nunca nos decepcionará. Sí tenemos que ser ejemplo nosotros de la grey. Pero Jesucristo nunca pecó, nunca peca, nunca pecará. Él es santo y tres veces santo. Y la mirada del pueblo cristiano... De los discípulos de Cristo debe estar únicamente en Cristo en medio de esta adversidad en la cual vivimos. ¿Qué debe hacer la iglesia para estar saludable en tiempo de crisis? Lo primero, la iglesia debe creer absolutamente en Jesús, el verbo hecho carne. La iglesia debe poner toda su confianza en Jesús, el único salvador que nos ha perdonado nos ha sellado con su Santo Espíritu y nos ha dado ya la vida eterna. El que muere en Cristo no muere eternamente. En segundo lugar, la iglesia debe predicar y debe ser cuidada en grupos pequeños. Y en estos momentos que la iglesia no se puede reunir, bueno, hay que hacer buen uso de las redes sociales. Y tener reuniones en grupos pequeños con los creyentes miembros de la iglesia. Hay que pastorearlos. También se lo puede hacer vía telefónica. Miren, a los hermanos maduros en la fe. Hay que encargarles grupos pequeños. Si una iglesia tiene 100 miembros, entonces encargarles a 10 hermanos con madurez espiritual que cuiden de 10, de 10, de 10. Como en Éxodo capítulo 18. Como Getro le aconsejó a Moisés, que ponga jefes en los grupos pequeños para que ayuden a cuidar a todo el pueblo, más de un millón y medio de personas. El pastor no puede cuidar a muchas personas, pero el pastor sí puede capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y vamos a leer en San Juan 1, 35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo con desprecio, de Nazaret puede salir algo de bueno. Felipe dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí nosotros encontramos que el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra se rodeó de un grupo íntimo. Entre la multitud Él escogió a doce para que estuviesen con Él, para que tengan intimidad con el Señor. Y luego dice para enviarlos a predicar. Primero, para que estén con Él. Y el Señor nos ha llamado, Él nos ha perdonado para que estemos con Él. Hermanos queridos, por medio de esta pandemia y de este encierro, el Señor ha permitido que la iglesia no haga tanta actividad y tengamos más intimidad con Él. No hay que dejar de hacer la actividad ministerial, pero a veces... La iglesia está llena de ansiedades y de afanes y de exceso de preocupaciones por tanta programación. Y Él no quiere programación. Él no quiere mucha actividad. Él quiere que tengamos intimidad con Él. Porque Él escogió a doce para que estuviesen con Él. ¿Se acuerdan ustedes aquel... Episodio cuando Jesús visitó la casa de Lázaro, Marta y María. Marta estaba afanada en los quehaceres, pero María hizo la mejor parte, estar a los pies del Señor. Y dijo el Señor Jesús allí en esa casa que María había hecho la parte correcta. Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchos ministerios, con muchas cosas, pero una cosa es necesaria estar a los pies del Señor. Y María ha escogido la mejor parte. Ella se sentaba a los pies de Jesús para oír su palabra. Y él escogió a un grupo pequeño para que estuviesen con él. Luego escogió también a otros 70 y después eran 120, después 3000 y hasta ahora en todo el mundo millones y millones. Vemos que él hizo con sus discípulos que siguieran un proceso Primero les dijo, venid y ved, vengan y vean, que vean cómo es su vida, qué impacto, la vida de Cristo provoca sed. Luego dijo él, vengan y síganme. Luego les dijo, vengan y estén conmigo. Y luego les dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, por todos los grupos étnicos. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra en persona, el Dios encarnado, él escogió un grupo de doce para capacitarlos, porque Jesús debía regresar a su lugar, al cielo, lugar del cual nunca debió venir, pero por amor a usted y a mí, vino para vivir aquí en la tierra y para morir en la cruz tomando su lugar y el mío como sustituto. Y al escoger a los discípulos, dice el verso 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y tomen nota de esto, hermanos. Y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Andrés quiso que su hermano Pedro también conociera al Señor y le trajo a Jesús. Otro caso. Felipe de Bethsaida. El siguiente día quiso Jesús ir a, a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Al este, al noreste del mar de Galilea. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y cierto es que Natanael menospreció el lugar donde creció Jesús. Y de Nazaret puede salir algo bueno, como hoy también las personas suelen menospreciar a los que viven en alguna provincia lejana, apartada de la capital o en una ciudad pequeña, o son menospreciados a veces los que viven en un suburbio, o los que viven en la zona rural, o en una montaña. Y así también Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pero Jesús no le respondió con insolencia, sino que dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Alabó la sinceridad de Natanael. Bueno. Felipe fue el que halló a Natanael y Felipe le trajo a Jesús. Dos ejemplos tenemos aquí. La iglesia entonces en estos días debe ser cuidada en grupos pequeños de discipulados. No importa cómo le llamen al grupo pequeño. Pero cada grupo pequeño debe tener la administración, la guía, la enseñanza de un maestro, de un guía espiritual así como jesús guiando a los doce y no tienen que ser necesariamente doce pueden ser siete ocho o diez personas está bien moisés los organizó en grupos pequeños de diez personas jesús tenía doce pueden ser ocho pueden ser diez pueden ser catorce o hasta quince andrés andrés le trajo a su hermano a jesús felipe le trajo a Natanael a Jesús. Y usted y yo tenemos que traer a la gente a Jesús. Hermanos queridos, predicar el Evangelio no para que la gente nos siga, sino para que la gente le siga a Él. Así como se dice Juan el Bautista, un autor dice que Juan el Bautista solamente era un dedo apuntando a Cristo. Él dijo, he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice este autor que fue Juan el Bautista el que descorrió el velo del escenario para que Cristo se vea en el centro, en el trono del escenario. Hay que traer a la gente a Jesús y enseñarles la vida de Jesús para que vivan como Jesús. Suelen decir... Ay, qué bueno que la Alianza Cristiana tiene una buena doctrina, dice la doctrina de la Alianza. No es la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera, sino la doctrina bíblica que practica por la gracia del Señor la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Qué debe hacer la iglesia para estar saludable en tiempos de crisis? La iglesia debe predicar. Le trajo a Jesús como Andrés le trajo a Pedro, como Felipe le trajo a Natanael, usted y yo trayendo gente a Jesús para que tengan un encuentro con Dios. La iglesia debe predicar y debe ser cuidada en grupos pequeños. Difícil es que un pastor pueda cuidar de 500 personas. A lo mejor con 100 tendrá problemas, pero sí puede cuidar de 100 cuidando él a 10 personas que cuidan a 10. Y de 500, claro que sí. Si cada persona cuida a 10, él puede cuidar a 5 personas que cuidan cada uno a 100 personas, a 10 grupos de 10 personas. Así sí se puede cuidar la iglesia. Recuerden, hermanos y amigos, que muchos están con su anzuelo y con su carnada. Queriendo pescar alguno de sus miembros, alguna oveja de su rebaño, para llevarla a su rebaño. Bueno, y las ovejas se suelen cambiar fácilmente de rebaño. Pero decía el gran predicador Spurgeon que una oveja bien alimentada no salta el cerco. La oveja bien cuidada, la oveja bien alimentada. Y nosotros los pastores, Debemos de cuidar el rebaño, pero no solos, sino a través de otros, como lo hizo Jesús. Él cuidó muy bien a ese grupo pequeño de 12 y luego escogió a otros 70, a quienes envió de dos en dos a predicar. ¿Qué hacer en esta crisis que la iglesia no se puede reunir? La iglesia tiene que seguir predicando, trayendo la gente a Jesús y debe ser cuidada en una estructura de grupos pequeños. En tercer lugar, la iglesia debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versos 20 en adelante, hasta el 26, del 20 al 26. Jesús le está predicando el Evangelio a la mujer samaritana y le ofreció el agua viva. Le ofreció a la mujer una nueva vida, porque le dijo toda la verdad. Le dijo el Señor: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19: Le dijo la mujer, Señor: Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era un judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana que estaba conociendo en este momento a Jesús como su único Salvador, dijo, pero si ustedes dicen que es en Jerusalén, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, ahí en el templo donde se debe de adorar. Y la samaritana, por supuesto, pensaba que era allí en Samaria, allí en Siquem, donde se debería de adorar. Pues Jesús le dijo, mira mujer, ni en Jerusalén, ni en Siquén, allí en Samaria, sino que Dios es Espíritu y Él debe ser adorado en todo rinconcito del mundo. Donde dos creyentes se juntan, allí está el Señor presente. Donde está una persona puede adorar a Dios. Donde están dos ya pueden rendirle culto a Él. A Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Espíritu significa que Él está en todas partes. Queridos hermanos y amigos, no necesitamos nosotros de un templo como algo imprescindible para adorarlo a Él. Porque así pensaba la mujer samaritana que solamente desde Samaria el lugar de adoración o en Jerusalén el templo eran los lugares desde los cuales se podía adorar a Dios. No, ahora estamos confinados en las casas. Pero cada casa tiene que transformarse en un templo. Cada casa, cada hogar tiene que transformarse en un lugar de adoración. Ahora es el tiempo para que los padres con nuestros hijos cada día le adoremos a Él. Cada día le rindamos culto a Él en espíritu y en verdad. Esto quiere el Señor. Él busca adoradores que le adoren. Vivimos en un mundo que adora a las personas, que adora a los políticos. Vivimos en un mundo que adora a las estrellas de cine. Vivimos en un mundo que adora jugadores, que adora a los políticos, a los actores de la televisión o los presentadores elocuentes. Pero el Señor busca adoradores que le adoren a Él, que doblemos nuestras rodillas delante de Él, que lo alabemos a Él, que le cantemos a Él. Hermanos, en esta crisis, en esta pandemia, adorémoslo donde estamos, en la casa, ahora mucho tiempo, con nuestra familia, allí en el hogar, hagamos un altar de adoración a Dios e invitemos a otros, prediquemos a otros para que también lo adoren a Él. Cuando vinieron esos hombres sabios del Oriente que Jesús el Salvador había nacido en Belén de Judea, le trajeron... Oro, incienso y mirra. Y lo adoraron, entregándole presentes. Lo adoramos con nuestra boca y lo adoramos con nuestras acciones. Cuando estamos predicando el Evangelio, lo adoramos. Cuando damos buen testimonio, lo estamos adorando. Cuando estamos contribuyendo con nuestros diezmos, ofrendas, promesas, lo estamos a Él adorando. Porque Él dijo, denle a César la parte de César. Y a Dios, la parte de Dios, siempre se cumple con César, pero no con Dios. La parte de Dios, tenemos que adorarlo a Él, contribuyendo. Él nos ha dado todo y nosotros le devolvemos una pequeña parte a Él. Él quiere que en esta pandemia, en esta crisis, en esta adversidad, lo adoremos en espíritu y en verdad. Dice un coro antiguo. Dios donde quiere está, Dios donde quiere está. Aleluya, gloria a Dios. Donde quiera hay que adorarlo a Él. Donde quiera el creyente tiene que parecerse a Jesucristo. No tiene conductas, sino una sola conducta. Se parece a Jesucristo en todo lugar. Cuando nadie lo ve, cuando está en su alcoba con su cónyuge, cuando está haciendo deporte, cuando está en el templo, en todo momento le adora con una vida enteramente santificada, porque Cristo salva, santifica, sana, es el médico eterno y es el rey que viene pronto, viene por segunda vez. En cuarto lugar, la iglesia en esta crisis debe poner su confianza en Jesús, el pan del cielo, en lugar de poner la confianza en el materialismo, en el pan terrenal. Juan 6, vamos a leer Juan 6, bueno, desde el 25 en adelante, pero allí vamos a leer unos cuantos versículos. Juan 6, 25 al 27, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron en el verso 28, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo en el verso 29: Esta es la obra de Dios, que creáis, el tema de Juan, que creáis, que creáis que Él, creáis en Él que Él ha enviado. Creer en Jesús, que es el Dios encarnado. Jesús no les respondió a la multitud que le seguían la pregunta que le hicieron en el verso 27, 25. Cuando llegaste acá? No les respondió. Más bien les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué buscaban al Señor? No lo buscaban a Él con un corazón lleno de amor hacia Él, con una mente llena de fe hacia Cristo. Lo buscaban a Jesús porque estaban con el estómago lleno. O lo buscaban porque tenían el estómago vacío. Y querían que Jesús le llenara el estómago vacío. Pero no lo buscaban para que les llene su mente de su palabra, ni para que les llene el corazón de amor hacia Dios. Buscaban para recibir beneficio económico, para recibir beneficio material. Ellos buscaban el pan de trigo que sacia el hambre física, pero no buscaban a Cristo el pan del cielo que sacia el hambre espiritual. Mucha gente lo seguía a Jesús, pero muchos lo seguían por interés, por el interés de obtener la sanidad, por el interés de obtener comida o ropa, o también el interés de tener algún prestigio, pero también había personas que lo buscaban con el interés de conocerlo, con el interés de creer en Él, con el interés de amarlo. Hermanos queridos, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Porque acaso seguirlo nos da un poco de estatus? o porque porque le servimos a él obtenemos un salario para vivir dignamente hay que seguirlo porque creemos en él y qué es creer ya hemos explicado poner la confianza en absoluto en él absolutamente creer confiar en él lo seguimos a él porque él llena nuestro corazón de alegría, de esperanza, de gozo. Llena nuestro corazón de amor hacia Él. ¿Cómo se habrá sentido el Señor Jesucristo? Viendo las multitudes que le seguían, le seguían por interés material. O le seguían por el interés de obtener un beneficio en su salud. Pero no lo seguían por amor. Él dijo en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también dice en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos queridos, cuando tenemos pan, un pan puede ser que esté allí en un recipiente, en una bandeja. Y tenemos hambre, pero si miramos el pan, la mirada no nos hace el hambre. Y si pensamos a pensar en los componentes del pan, tiene trigo, tiene aceite, tiene un poco de sal, tampoco eso nos va a saciar el hambre. Y si al pan le tomamos una fotografía, tampoco nos va a saciar el hambre. ¿Qué hay que hacer con el pan? El pan hay que tomarlo y comerlo para que sacie el hambre. A Cristo no hay que tenerlo de lejos, ni en una fotografía. A Él hay que permitirle que entre a nuestro corazón en la persona del Espíritu Santo de Dios. Esto significa comer la carne y beber su sangre, la sangre de Cristo. No se refiere a comer literalmente un pedazo de su carne, ni literalmente tomar un poco de su sangre, sino se refiere a que hay que recibirlo como Salvador. Hay que pedirle perdón por los pecados. Hay que invitarlo, para que Él venga a habitar dentro de nosotros, para que viva dentro de nosotros. Hay que comerlo. Y entonces, cuando Él vive dentro de nosotros, nueva criatura somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en último lugar, en quinto lugar, ¿qué debe hacer la Iglesia para estar saludable en este tiempo de crisis? La iglesia debe ser una fuente de bendiciones para otros. Esto quiero que leamos en el 7, 37 al 39. El último pasaje. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, siempre el tema de Juan, el que cree, creer que es poner en absoluto la confianza en Jesús. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Qué hermoso! El creyente que cree en Cristo, que tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de su cuerpo, dentro de su vida, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, dice la escritura, de su interior correrán. Ríos de agua viva. Significa que saldrán corrientes para ayudar a otros. Dice un autor que de su interior correrán bendiciones para otros. Bendecimos a otros cuando tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. ¿Podemos nosotros en esta adversidad hacer posible que nuestra vida rebose? Y que desde nuestro interior salgan ríos de agua viva que bendigan a otros. El Señor dijo en su sermón del monte que hay que bendecir y no maldecir a los que nos persiguen, a los que nos maltratan. Hay que hacer bien aún a aquellos que son enemigos o que se han hecho los enemigos o nuestros enemigos por la causa de Cristo. Tenemos que ser como Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre el terreno del fiel creyente y sobre el terreno del impío y del ateo, que él ama a aquellos que somos sus discípulos y también ama a aquellos que son sus enemigos. De nuestro interior, de nuestro corazón, tienen que fluir ríos de agua viva. Entonces bendecimos a otros con nuestra boca y con nuestras acciones cuando predicamos el Evangelio, cuando hacemos un donativo para ayudar a la gente pobre, necesitada, estamos bendiciendo a otros. Cuando ayudamos a buscar un trabajo a otros, cuando le damos consejería a otro, cuando damos palabras de consuelo, de ánimo, también cuando damos palabras de amonestación a otros. Nuestra vida es para servir a otros para ayudar a otros, para bendecir a otros. De su interior correrán ríos de agua viva. En sus acciones, hermanos queridos, y en mis acciones, ¿se ve que el Señor vive dentro de nosotros? Bueno, ¿qué debe hacer la iglesia para estar saludable en tiempos de crisis? Hemos analizado cinco pasajes del Evangelio según San Juan. En primer lugar, la iglesia de Cristo debe creer absolutamente en Jesús, el verbo hecho carne. En segundo lugar, la iglesia de Cristo debe predicar y ser cuidada en grupos pequeños de discipulado, así como Andrés trajo a Pedro a Jesús. Felipe a Juan Natanael, a Jesús. No hay que traerlos al templo, sino a Jesús, después al templo. La iglesia debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora cada casa, cada hogar se ha transformado en un lugar de adoración, como siempre debió ser. En cuarto lugar, la iglesia debe poner toda su confianza en Jesús, el pan del cielo. En lugar de confiar en el materialismo de este mundo, en el pan terrenal, hay que comer el pan. Amigos queridos, significa esto que Cristo debe venir a residir, a vivir en su vida, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuándo puede ingresar? Cuando usted le confiese sus pecados, cuando se arrepienta, cuando ponga toda su confianza en Jesús como su Salvador. Y en quinto lugar, la iglesia debe ser una fuente. De bendiciones para otros, para los demás. Como dice el himno precioso que cantamos en la Alianza Cristiana y Misionera, hazme una fuente de bendiciones. Otro himno dice: sed como ríos de larga recorrida, corran tranquilos en todo lugar, llevando el mensaje, llevando la palabra de Dios. Cada creyente tiene que ser un testigo, cada Mujer creyente debe ser una testigo que habla el amor de Cristo. La gran comisión hay que obedecerla, predicar el Evangelio del Reino, bautizar a las personas, a los nuevos creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo el consejo de Dios, la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, 21. ¿Qué debe hacer? La iglesia, para estar saludable en tiempo de crisis, poner toda la confianza en el Señor, amarlo a Cristo, adorarlo, predicarlo, enseñar su palabra, seguirlo fielmente a Él, imitarlo, imitarlo. No hay nada mejor en el mundo que seguir a Jesús en la crisis, en la adversidad. Y aquí, en esta vida terrenal, Continuamente tenemos pruebas y tribulaciones, pero el Señor está a nuestro lado, no nos deja ni nos desampara. En esta adversidad sigamos poniendo toda nuestra confianza en Jesús, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Soberano Señor, que tú bendigas a mis hermanos. Ayúdanos Señor para que como iglesia en medio de esta adversidad, en medio de esta crisis, que cada uno de nosotros pueda creer absolutamente en Jesús el Verbo Encarnado, que como iglesia prediquemos y que las ovejas sean cuidadas en grupos pequeños, que la iglesia tuya te adore en espíritu y en verdad. Señor, el pan del cielo hay que comerlo. Significa que nuestros amigos tienen que recibirlo a Él en su corazón, así como nosotros te hemos recibido. Y la iglesia debe ser una fuente de bendiciones. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay nada mejor en el mundo que seguir a Jesucristo en cualquier momento, cuando hay paz y cuando hay guerra en la abundancia o en la escasez y en esta crisis poner la confianza absolutamente en Jesús. Te amamos Señor, te amamos con todo nuestro corazón, te alabamos, te adoramos. Que todos sigamos confiando absolutamente en Jesús, el único Salvador y el único modelo y ejemplo a seguir. Gracias porque nos has dado la vida eterna. Sabemos que si morimos, resucitaremos. Así como tú resucitaste con un cuerpo glorificado, tú también nos darás un cuerpo glorificado apto para vivir en el cielo, donde ya no habrá crisis, tribulación, adversidad. Gracias por tu palabra que nos ha hablado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios nos bendiga y nos guarde. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Sigamos poniendo la mirada en Jesús. Creer en Jesús. Creer absolutamente en Él. Sigamos sus pisadas, sus huellas como fieles discípulos de Cristo. Porque todo fiel cristiano es una persona que imita a Jesucristo. Pongamos la mirada en Él. Abrazos otra vez en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.